Seré la enfermera de noche. Toca el timbre si necesita algo. De Gracias. nada. Tú también anda. Ni lo pienses. ¿Qué fue eso? Tenía miedo. Mucho miedo. Tranquilo. Soy inmortal. Estoy bien. Gracias a Dios no estuvo en riesgo de muerte esta vez. Pero todavía está delicado. Sí, pero se salvó de la operación. Y los doctores le van a decir que solo haga reposo en casa por unos días. Es mejor que lo dejen allá. En casa no va a descansar. No se queda quieto. Anoche se quería levantar y no lo dejé. Le conté a la enfermera y esta mañana lo levantó. Déjame ir a mí. Mamá, él no quiere. No insistas, por favor. Además, pronto estará de vuelta. No creo que vuelva. Hablé con él, volverá. No dejes solo a tu hermano. ¿Papá ya se despertó? ¿Cómo saberlo? Dijo que no volverá a pelear, que él se encargará de eso. Fue lo que dijo y salió al amanecer. ¿A dónde? ¿Cómo saber? Bueno, te Dile a llamaré. tu hermano que hable conmigo. Convéncelo. Está bien, lo intentaré. ¿Cómo es posible que se le haya ido un paciente de emergencias? No podía hacer nada, doctor. El hombre insistía mucho. Estuvo reclamando toda la mañana. Insistió tanto que el doctor Birkan tuvo que firmar el alta. ¿Cómo pudo pasar eso? Ese hombre puede morir. Nosotros se lo dijimos. Lo hizo bajo su responsabilidad. No puede ser. ¿Pero qué gente tan ignorante? ¿Ya le informaron a sus familiares? Así es, lo intentamos, pero los números que nos dio estaban equivocados. No pudimos ubicar a nadie. Se desmayará y morirá, y en cualquier parte. No lo puedo creer. Así se hace. Te voy a matar. Juro por Dios que te voy a matar. Suéltame, cerdo.
Muchas gracias, amigo Ferhat. No hay problema, mi querido Sammy. Ya no te preocupes. Estaré esperando noticias tuyas.